Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos una vez más a esta su programa de revista Strikeout en este miércoles 18 de septiembre. Estamos a mitad de semana, en el ombligo de la semana y sobre todo con mucha información del rey de los deportes. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañero Héctor Mesa. Buenas tardes, señor Córdoba. Buenas tardes, señor Madrid. Y a todavía al refuerzo misterioso, no lo puedo todavía saludar hasta que reciba luz verde, pero estamos muy gustosos de contar con un refuerzo. Pronto sabrán ustedes. Esto va a mejorar, tiene que mejorar, porque le vamos a pagar 2 millones de dólares. Saludos. Bueno, saludos, señor Héctor Mesa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. A nombre de nuestro presidente, Juan Carlos Valle. Pues tienen el pendiente, ya arreglé el carro. Adelante, señor Córdoba. Para la gente que luego sigue el cafecito en la mañana y que estaban con el pendiente de que Uy, sí. se le calentaba el motor El motor del al carro. carro, aclarando. Era una manguera que se rompió, hombre, cualquier cosa. Adelante. Y hablando de cosas calientes, caliente, lo de Roberto Osuna, el taponero de los Astros de Houston, se acaba de convertir en el jugador más joven de la historia de las grandes ligas. No es cualquier cosa. Su nombre ya quedará grabado en letras de oro en los libros de récords de las grandes ligas al ser el jugador más joven en conseguir 150 rescates de por vida. Fíjate, apenas 20, ¿qué? 22, 24 años. 24 años ya con 150 salvamentos, increíble. Lo decía yo en la mañana en mi programa improvisadito ahí del cafecito, que lo de Roberto Osuna, conforme van pasando los años, cada rescate que va sumando, pues va creciendo una cantidad de récords que de repente nos vamos a ir dando cuenta. Ahorita no tenemos idea de lo que siga, porque si tiene salud, pues va a seguir salvando juegos. Pero, por ejemplo, ya se puede comparar. O sea, no es que no podemos asegurar que tenga una carrera similar a la de, por ejemplo, de Mariano Rivera. Pero, por ejemplo, el rescate de 150 de Marianito en su carrera llegó Cuando a él los... tenía ciento, cuando él Sí, tenía 30 años, perdón, 30 130 años. años, iba a decir, Lo que ¿qué pasó? pasó. O sea, A los nada 30 más años. para que usted le dé un ajuste a la magnitud de lo que acaba de conseguir Roberto Osuna, y para el orgullo Ahora, nuestro, un mexicano, un sinaloense. hay que guardar un poquito las dimensiones, ¿no? Siempre, siempre. Mariano Rivera no comenzó su carrera como taponero como tal. A Exacto. diferencia de Roberto Osuna, desde que inició con los Azulejos de Toronto, fue relevo y inmediatamente fue cerrador. Sí. Entonces, es por ello que llegó más rápido a una edad joven. Tampoco es demeritar, es sorprendente lo que está haciendo Roberto Osuna en su carrera en las grandes ligas, y guardando un poquito las proporciones de que por qué Mariano Rivera lo hizo hasta los 30 años. Bueno, es que tampoco empezó como cerrador. Si al paso que sigue Roberto Osuna, si sigue con este mismo ritmo de juegos salvados por temporada, Imagínese. va, no me queda duda de que va a romper el récord de Mariano Rivera. Ahora imagínate, imagínense lo que le favorece. Está en un equipo que gana seguido, como Houston. Eso aumenta Sí, por las supuesto. posibilidades de conseguir mucho más rescate. Si estuviera con un equipo que no gana desafortunadamente tan seguido, pues entonces, pues ahí. Incluso he dado casos. Puede haber, mucha gente se puede ir con la finta. Perdón que me extienda un poco más con esto. Muchas veces decimos, tal cerrador es el mejor de las grandes ligas porque tiene más cantidad de rescates. Pero resulta que en talento puede que sea más bueno, por decir así, el que está con un equipo malo. ¿Por qué? Porque ese equipo casi no gana y entonces tiene menos chance de salir a salvar un juego. Ahora, Pero resulta que es mejor o más, ¿cómo se dice? Infalible que el que está arriba. bueno, yo para catalogar quién es el mejor cerrador, yo me baso luego mucho en la oportunidad de salvamentos Por eso con los digo, si un juegos equipo casi salvados. no gana, pues tiene Exacto. menos chance de salvar, Ahora, si obvio. también tu equipo gana por muchas carreras, Tampoco. tampoco vas a Es muy salvar muchos juegos. circunstancial, es muy circunstancial. Exactamente. No es lo mismo que ser abridor, pues que tienes tantas salidas programadas y tantas salidas depende de ti el salir a ganar el juego o no. Abel González está en Las Vegas, un lector muy seguido de nuestra casa. Dice: Vienen naranjeros y águilas, ¿qué barco hay que abordar? Dice el señor. El que usted quiera, señor González, a ver. Es que yo sé que es guinda, pues. El que usted quiera, el que usted quiera. ¿Va a ir al juego, señor Yo González, para encargarle un favor? lo Dígame, si recuerdo. va a ir al juego para encargarle un favor, algo que le quiero encargar. Es en serio. Yo le recomiendo que aborde el barco, que lo traiga de vuelta a casa sano y salvo. No, ¿tú crees Pero en de Las Vegas? ¿Qué afuera, se va a querer regresar? viva del béisbol. Creo que allá trabaja o allá vive, ¿no? Allá vive Abel González. Pues ahí está lo de Roberto Osuna, su rescate número 34 de la campaña y el 150 de por vida para él en las grandes ligas, rebasando a quien ostentaba ese récord.
que era el cerrador de... ahora cerrador de los Cachorros de Chicago, Craig Kimbrell, quien lo logró con 25 años. Mariano Rivera lo hizo a los 30 años de edad. Y bueno, en más acción de los mexicanos en las grandes ligas, quien también lanzó ayer, y volvemos con el cintillo de todos los días, Giovanni Gallegos, fue, fíjate, seis lanzadores trabajaron el día de ayer, señor Mesa, con los Cardenales de San Luis. A todos les hicieron carrera, excepto a Giovanni Gallegos, que tiró por espacio de una entrada y un tercio, y de los cuatro bateadores que enfrentó, a tres los cepilló por la vía del chocolate. No escuché bien, pero habla de Gallegos, ¿verdad? Sí, señor. Siempre Gallegos. Antes de que se me pase, le faltan 5 rescates a Roberto Osuna para su marca de temporada, ¿no? Le faltan 5 porque nos pregunta aquí cuántos rescates, dije, son lo más que ha logrado Osuna. 39 en el 2017, o sea que le faltan 5, ¿verdad? Ok. Muy bien. Gallegos, no, bueno, lo de Gallegos es una historia... Está convertido con en un animal el señor esta temporada. Ya me quedé sin palabras. O sea, ¿cómo puedo decir? Todos los días decimos lo mismo de Gallegos, lanza muy bien, lanza muy bien, porque así ha sido. No lo recuerdo, un relevo malo. Yo no lo recuerdo. Sí ha tenido dos salidas un poquito trastabillantes en esta temporada, pero bueno, dos salidas de cuánto, claro, por supuesto, lo de Gallegos es fenomenal en este 2019. Y antes de continuar, vamos a mandar saludos a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión, a Sugey Razón Sánchez, que siempre nos pide saludos desde Guadalajara, Jalisco. Está que se quema porque llegue la Liga Mexicana del Pacífico. Ah, no, hombre, la sexta entrada estamos tesando. Un saludo también para Rubiel Rojas, que nos sigue desde Guasave. Bueno, amigo. Abel González, que ya lo saludó aquí el señor Mesa. A JMGQ, dice, un programa muy completo. Sigan en el béisbol, sigan adelante. No, muchas gracias, un abrazo. Un saludo también para José Escamillas. Dice, Darrell Chelman no está en el equipo de Tomatero. No, Darrell Chelman este año, o al menos este invierno, perdón, él tendrá compromisos personales de otra índole, no aquí con el club de béisbol Tomateros de Culiacán. Darrell, eso lo supe ayer, está trabajando en una academia. ¿Con quién creen? Con el papá de Chris Davis, el de los Atléticos de Oakland. Con él está trabajando. Por eso no está aquí en Culiacán. Ahorita que vaya a meter un video, cuando vaya un video, ahorita que meta un video me avisa, ¿no? Ya me empecé a preocupar cierta cosa con la lluvia. Y lo de Sherman, pues bueno, su lugar como coach de bateo en el equipo Guinda será, bueno, es tomado por el Canelo Canizales, Juan Carlos Canizales. Sí, Canelo. Okay. Exactamente. Fabián Ochoa, un saludo desde Ciudad Obregón, arriba los Toros de Tijuana. Ahorita vamos para allá. Un saludo para el buen amigo Juan Santana, desde el bello puerto de Mazatlán. Para Felipe Rodríguez, ¿cuántos rescates son los máximos que ha logrado Osuna? Ya le respondimos. A Ernesto Melgar, ayer Flavio Córdoba y el mitote beisbolero andaban en la Plaza de Barranca. No es cierto, andábamos por separado. ¿Qué pasó? Se va a enojar aquí el señor Mesa. ¿Qué dijo? Que andaba con el mitote beisbolero con Jaimito. Un saludo también para Jaimito. Un saludo para la amiga Paola Ríos, para Karim Gutiérrez. El señor Mesa ya nos exhibió, dice. Estamos más listos para recibir la temporada. Pues ahí están los saludos. Alfredo Rojo de Hotel NB. Un saludo para nuestro buen amigo Alfredo Rojo. Y recuerden, prepárense, viene el Premier 12. Este torneo que va a dar boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se va a llevar a cabo allá en Guadalajara, en el Estadio Panamericano. Exacto. Ahí está. Prepárese con tiempo, y si quiere un lugar cómodo, accesible y cerca del estadio, el Hotel NB es una de sus mejores opciones, si no es que la mejor. Vallarta y Goya, allí en Zapopan. Ahí muy cerquita está un centro comercial gigante, enorme, ¿no? O sea, no se va a aburrir. Tiene de todo. Sí, ¿y el restaurante? Ay, papá. Bueno. Y bueno, en más acción de los mexicanos, el día de ayer en las Grandes Ligas, Julio Urías trabajó por espacio de una entrada en blanco. Parece ser que ya Julio se va a quedar en labores de relevo ahí con el equipo de los Dodgers anoche, que se enfrentaron a los Rays de Tampa Bay, que por cierto en las últimas entradas estaban metiendo en dificultades, Sí, bueno, pero ya. Les gusta poner el drama al equipo de los Dodgers. Jensen. Bueno, salida breve para Julio Urías, corta solamente una entrada y pues no sé si lo vayan a tener de relevo intermedio o como relevo largo en caso de que el abridor no le vaya bien como en este juego. Sí. También quien tuvo su participación el día de ayer, buena por cierto, fue Sergio Romo, que un día antes había salido con un cuadrangular solitario que le conectaron a todo lo largo del jardín izquierdo. Pues bueno, ayer Romo se desquitó ante los Mediablancas de Chicago. Tres bateadores, tres chocolates fue lo que recetó con esas pichos rompientes que manda Sergio Romo. Impresionante, ¿eh?
Sí, impresionante este asunto de Sergio Romo. Muy bien, perdón. Es que ando un poquito mortificado por un asunto. Y Joaquín Soria también se mostró impecable en la loma con los Atléticos de Oakland. Consiguió su hole número 20 de la campaña en el triunfo 2-1 ante los Royals de Kansas City. Soria salió en la entrada número 8 para conseguir colgar el cero. Pues bueno, ahí está lo de Joaquín Soria también. Bueno, casi ayer lanzaron todos los mexicanos, con excepción por ahí de Luis César y Urquidy, ¿no? ¿Sí? Pero buena participación, y todos lo hicieron bien, ¿eh? Afortunadamente para los mexicanos el día de ayer, una buena jornada en las grandes ligas. Y bueno, vámonos a información de la Liga Mexicana de Béisbol, porque ayer se reanudaron las series allá en Mérida, Yucatán, entre los Diablos Rojos del México y los Leones, y lo mismo en el horno más grande de México, ahí en Monclova, la serie final de la zona norte entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova. Bueno, aquí lo decíamos hace un par de días, que el picheo de los toros, había estado intratable, limitando a una de las mejores ofensivas de toda la temporada con solamente una carrera. Pues bueno, ayer hicieron valer su localía los Acereros de Monclova y explotaron su ofensiva, sacudieron a Orlando Lara en lo que fue firmada su peor salida desde que llegó esta temporada a los Toros de Tijuana. De temprano atacaron la ofensiva de los Acereros a los Toros, se puso muy muy interesante la serie. Tal como se espera, la verdad. Yo siempre lo he dicho, espero que se vayan cuando menos 6 juegos. Ya van 5 garantizados. Así que veremos. Bueno, si hoy gana Monclova, eso se va a poner de a peso. De por sí creo que ya se puso muy interesante. Perdón, tenemos huéspedes aquí. Sí. Así que, pues ya veremos. No, digo, yo sinceramente, espero que no se me enojen los Toros fans. Yo quisiera que ganara Monclova porque saben que me encantan los juegos 7. Entonces, crece la chance de que haya un juego 7. ¿Sí? Sí, claro. Pues yo pensé que el juego iba a estar más cerrado. No sabía cómo se iba a definir. Ahí sí tenía mis dudas. Y pues bueno, el equipo de Monclova supo aprovechar bien, sobre todo esa segunda entrada donde consiguieron un rally de 7 carreras. Así es. Bruce Maxwell fue de los más activos a la ofensiva por parte del equipo de los Acereros de Monclova. Y la serie está 2-1, una arriba Tijuana. Hoy ponen el juego 4 de la serie final allá en Monclova. Y bueno, vámonos a la final de la zona sur. Los Diablos Rojos del México frente a los Leones de Yucatán. Yo pensé que ese juego lo iban a ganar los Diablos. No por marcador amplio, pero sí pensé que iban a tener la posibilidad de acercarse. Para su mala fortuna, no fue así. Una gran salida de Dustin Crenshaw. No le tocó buena suerte a Arturo López. La ofensiva de Leones atacó desde temprano, pese a que los Diablos se fueron arriba en el marcador primero con un imparable Jafet Amador. Y no supieron mantener la ventaja. Con esto, los Leones de Yucatán se impusieron a los Diablos Rojos del México y ya los ponen contra la pared. 3-0 la serie de la zona, la serie final de la zona sur. 0-3, se viene ya muy, pero muy complicado para los Diablos levantarse, ¿no? Muy, muy complicado. No, no es imposible, claro que no, pero se da ya muy poco, ¿no? Que alguien 0-3 se levante. Sí, buen juego de Luis Felipe Juárez. El MVP fue Jorge Flores el día de ayer. Y bueno, también hubo por ahí hasta polémica. Que fue hasta las redes, pero ahí están los Leones de Yucatán. Implacables este equipo, que en su picheo nos cansamos de decirlo aquí. Sólido, los abridores. Sí, la mejor rotación, para mí, en este mismo momento, la mejor rotación de toda la liga. Lo está demostrando Yucatán. Sin demeritar los abridores tanto de Monclova, tanto de Tijuana y de cualquier otro equipo, la mejor rotación este año fue los Leones, en efectividad, en todo. Y ahí está, no han encontrado el equipo de los Diablos explotar su ofensiva ante los lanzamientos y el relevo. Hablamos mucho de los abridores de Yucatán, pero el relevo ha hecho un tremendo labor también. Josh Luke, este cerrador que llegó a los Leones en esta temporada de cambio, porque él había empezado la temporada incluso con Puebla. Me sorprendió que estaba en el tercer lugar de salvados, solamente por debajo de Carlos Bustamante y otro, no recuerdo cuál era el otro taponero. Y bueno, los Pericos de Puebla, Josh Luke lo dejaron en libertad.
no sabía si el hombre había agarrado contrato en otro lado, y después fue cuando lo toman los Leones de Yucatán, y mira, ahí están los resultados. Efectivamente, Yucatán solamente una victoria de la final del Sur, no, perdón, ya de la Serie del Rey. A una victoria para poder llegar a la Serie del Rey, el equipo de los Leones de Yucatán. Y bueno, los abridores para el día de mañana por parte de los... Va a pensar la gente que es grabado, señor, ¿qué pasó? No, tienen toda la razón. Los abridores para el día de hoy allá en Yucatán va a ser por parte de los Leones, si no me falla la memoria, debe ser José Samayoa. Mientras que por los Diablos Rojos del México, efectivamente, como lo decíamos tempranito, Patrick Johnson, el Harry Potter, como le dicen ahí dentro del vestidor de los Diablos, será el encargado de enfrentarse a José Samayoa. Los Diablos Rojos del México no tienen un mañana, necesitan ganar todos los juegos que les restan si quieren acceder a la Serie del Rey. Sí, y Teras Marín va por Tijuana contra Adam Quintana por los Acereros de Monclova. Yo creo que la serie se va a empatar, yo creo, ¿no? Está de pelos, así que no se pierda toda la información de las finales de ambas zonas, tanto de la norte como de la sur, por medio de nuestras redes sociales y también, por supuesto, de nuestro portal de www.strikeout.com.mx. Y bueno, vámonos a la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, porque continúan llegando poco a poco los arribos de los jugadores a sus diferentes clubes, poniéndose de tope de cara a la próxima campaña. Aquí en Culiacán reportó hoy un catcher muy joven. Él se desempeña como tercer catcher del equipo de los Sultanes de Monterrey. Él no tiene equipo en Estados Unidos, solamente pertenece a Sultanes. Él trabajó esa temporada como catcher de bullpen. Se trata de Alfredo Hurtado, este joven sonorense que es de Agua Prieta. Bueno, fue la incorporación nueva en el equipo de Benjamín Gil, quien, por cierto, también entre las novedades del campamento, Alan Sánchez, el cadete, que llegó desde el primer día, hoy estuvo ausente debido a que se fue a checar por unas molestias que tenía a la altura de las costillas, solamente para descartar que sea cualquier problema. Sí, pues interesante el caso de este muchacho de Hurtado. Mi recomendación es que le pongan mucha atención. Es un pelotero que, de acuerdo a lo que nos han dicho y hemos visto por ahí, va a dar mucho de qué hablar. Quizá ahora mismo no sea titular con el equipo de Culiacán, pero este muchacho por algo fue la primera selección de los Tomateros en el pasado draft, y de acuerdo a lo que hemos platicado con algunos jugadores, es buen bateador y buen receptor, va empezando, pero grábense este nombre: Alfredo Hurtado puede ser una figura en el fútbol mexicano. Ahorita mismo los únicos dos receptores que están entrenando con Culiacán es Hans Wilson, quien pertenece a los Generales de Durango, y este joven Alfredo Hurtado. Y hablando de los Generales de Durango y de los Tomateros, tuvimos ahí la oportunidad de platicar con Amílcar Gagiola, que nos dio pues unas breves palabras de lo que espera con el equipo de los Tomateros y pues de lo que vivió con los Generales de Durango en este 2019. Amílcar, tuviste una temporada un poquito irregular, al final cerraste muy bien con el equipo de Generales. Cuéntanos acerca de los ajustes que hiciste, sobre todo en el parque de pelota que es para bateadores ahí en Durango. Sí, bueno, igual como todas las temporadas largas, hay altibajos, o sea, es muy difícil, pues qué más quisiera uno que toda la temporada estuviera siempre con salidas buenas. Eso es lo que uno intenta, pero son cosas que pasan durante la temporada. Como lo comentas, tuve un inicio muy bueno, que creo que la primera mitad fue muy, muy buena en lo personal. Después del juego de estrellas también comencé bien, y en eso tanto yo como todo el equipo completo caímos en una mala racha que simplemente pues no nos salían las cosas. Yo estaba pichando mal, dejaba picheo, mis compañeros pues no bateaban, pero era algo colectivo, pues, o sea, estaban batallando todos. Y igual cuando ya al último en el cierre de temporada compuse mi rumbo, igual también el equipo estaba respondiendo. Entonces, pero son situaciones que uno vive, que uno debe de aprender a salir adelante y no caer porque tengamos un día malo hoy, porque vienen muchas salidas más adelante. Mícar, el reto de esta temporada, Tomateros venía de ser campeón un año atrás, fueron eliminados por Charros, el sexto lugar, Tomateros primero. De ese reto háblame ahora con la llegada de Benjamín.
Pues siempre, bueno, con Benjamín Gil, a lo que me ha tocado a mí siempre, nos mete la idea del campeonato. O sea, no hay otra cosa en nuestra mente, nos preparamos para eso. Y igual yo creo que si uno repite mucho algo, se te crea como ese ámbito, esa ilusión. Y pues uno se prepara quizás inconscientemente. El cuerpo ya te lleva solo a que tú des el 100%, y claro que sí. O sea, mi entrega es estar en la serie del Caribe. Nada más una preguntita acerca de lo de Durango. Okay. Amílcar, pues cuéntanos un poquito acerca del ambiente en Durango, el equipo, cómo sintió luego de que hubo muchos dimes y diretes acerca de la salida del equipo. Dentro del clubhouse, de los compañeros, ¿hubo nerviosismo por parte de ustedes? ¿Les creó algún tipo de desconcentración? Bueno, es normal que no piense uno en eso, porque pues sabemos de las cosas que suceden en el béisbol, lo que se nos está presentando. Pero bueno, yo pienso en lo personal que no nos afectó en el terreno de juego. O sea, una vez que ya llegamos a la pretemporada, ya nosotros estamos enfocados en lo nuestro, porque las cosas que pasan fuera, pues no están en nuestras manos. Eso ya es cosa de directivos, pero en lo personal, el grupo a mí me gustó. Te lo repito, creo que no nos afectó la incertidumbre que se vivía respecto al equipo, pero nosotros siempre quisimos dar el 100% todos los juegos. Ahora, el ambiente, la gente, ¿cómo respondía en el estadio, Mica? Fíjate que me llama mucho la atención ahí Durango, porque pues ahorita es una plaza chica, es un estadio chico, pero que pesa. O sea, la gente va y ve el juego, lo vive, porque igual muchos compañeros también comentábamos que íbamos perdiendo un juego por mucha diferencia, y dábamos un hit y la gente lo celebraba como si fuera la carrera del gane. E igual, si estábamos ganando, pues con mayor razón, ¿no? O sea, la gente es muy eufórica y a mi parecer se me hace que es una muy buena afición ahí en Durango. Pues bueno, ahí están las palabras de Amílcar Gagiola, referente a lo que espera tener esta campaña con los Tomateros de Culiacán. Tuvo un buen año en Liga Mexicana, se me hace. Sí, bien. Sí, sí. Para mí fue un buen año para él. Y con los Generales de Durango, el ambiente que vivió, la incertidumbre que hubo de que si los Generales se mudaban o no se mudaban, que si cambiaban de dueño. Bueno, él explica un poquito acerca de la mala racha que tuvo Generales, y que siente que en lo personal no afectó. Esa incertidumbre que vivió el equipo, solamente pues cosas de béisbol, ¿no? Sí, eso pasa, ¿no? Hay que darle siempre crédito al otro equipo. No solamente, no es bueno tanto concentrarse solamente en lo que hace o deja de ser el equipo al que le vamos, ¿no? O sea, siempre hay que tomar en cuenta que el otro equipo también son 9, aunque se escuche muy trillado y muy lógico, y también, pues también comen. Coloquialmente. Y también quieren ganar. Exactamente. Pues ahí están. Y el señor Mesa tuvo la oportunidad de platicar con Alfredo Aramburu, propietario de los Algodoneros, sí, de Guasave. Algo de, bueno, no sé si lo tenemos contemplado en el guión, lo del juego con causa. Sí, hoy hubo una, bueno, es que, okay. En el marco de una conferencia de prensa que hubo hoy, aquí coincidieron los señores Héctor Ley, el señor Toledo de los Venados de Mazatlán, el ingeniero Joaquín Vega de Cañeros de los Mochis, junto con la esposa del gobernador Rosy de Ordaz. Rosy Lizárraga de Ordaz. No es Lizárraga, ¿no? Sí. Pues, bueno, pero es Rosy de Ordaz. Entonces, Rosy Fuentes, ¿no? Fuentes de Ordaz, ok. Bueno, el caso es la misma. Se anunciaron unos juegos, ahorita vamos a dar más detalles, pero aquí anduvo el señor Alfredo Aramburu, el todavía dueño de los Generales de Durango y también propietario de los Algodoneros de Guasave. Vamos a ver qué nos dijo sobre Algodoneros y esa rivalidad que de nuevo está renaciendo entre Algodoneros y Cañeros. Por ese asuntito, empezamos un poquito con buen humor de las famosas butacas verdes, que porque eran verdes y no azules. Y bueno, vean lo que nos dijo el señor Aramburu. Adelante, José Luis. Estamos con el señor Alfredo Aramburu, propietario de los Algodoneros de Guasave. El señor Aramburu, bueno, pues una pregunta que a lo mejor ya le han hecho mucho. Los tiempos, el estadio, los uniformes, las butacas, todo, el famoso color verde, en fin, todas esas cosas. Yo no sé si ya conocía la rivalidad entre Guasave y Mochis y ahora con la butaca lo está viendo, ¿no? Sí, ya la conocíamos, no es nueva para nosotros, pero bueno, encantados de que se aviva este pique sano con Cañeros, en el cual obviamente pues queremos ganar todos los juegos, ¿no? Pero bueno,
sano y a la vez emocionante de que la gente esté muy al pendiente realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Toda la liga está pendiente de los algodoneros. Díganos, ¿cómo va el asunto del estadio? Va bien. El último mes tuvo un avance muy, muy impresionante. Yo creo que la semana entrante estamos terminando con lo que es la colocación del césped, el terminado del embutacado. Y bueno, las últimas dos semanas enfocarse los arquitectos a lo que es todo lo que es baños, pasillos. La pantalla. Pantalla, ya están colocando la estructura. Yo espero que me la estén poniendo los primeros días de octubre. Entonces vamos a tratar de brindar un muy buen espectáculo. ¿El césped será siempre artificial o solamente por la premura del tiempo esta vez es artificial? Mira, ahorita por el tipo de inversión y por la premura no daban los tiempos para tener pasto natural. Y ya con la inversión, que no es barata, pues vamos a ver cómo se va comportando, si la podemos dejar ahí más tiempo o si el día de mañana cambiamos. Ahorita es prematuro. La verdad que ahorita estamos enfocados en primero sacar la temporada, que salga bien y competir con el equipo. Hace unos días hablaba con el licenciado Sandoval, me decía el asunto de la cantidad de butacas que han vendido. Él incluso antes de que llegara usted se fijó una meta de 4,000, creo que van menos de 2,000. Él dice que eso no les preocupa, les ocupa. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿No le mortifica? No, coincido con él, no estamos preocupados, estamos ocupados. Veo a un Sebastián y al resto del equipo trabajando, juntamente con Radamés y todo el equipo de trabajo que se está conjuntando, estamos reorganizando, estamos en una etapa en donde ellos están adecuando mi forma de trabajo, donde yo estoy inculcando la metodología de mi grupo. Entonces, vamos lento, pero creo que podemos mejorar. Entonces, yo creo que en este mes que resta, prácticamente menos de un mes para el arranque de la temporada, yo creo que va a haber un crecimiento interesante. Y pues bueno, hacemos una invitación a la ciudadanía de Guasave que se sume. Ocupamos mucho de ellos, ¿sí? Y que no nos dejen solos. Querían el equipo de regreso, ahí está. Por último, en cuanto al equipo, me da el extranjero, ¿les falta elementos? ¿Para cuándo? Ese famoso convenio en Cuba, no sé, ¿qué nos puede decir? Bueno, ese convenio en Cuba se está aterrizando en presidencia, donde se lleve a papel. Sigue pendiente. Pero ahorita nosotros estamos enfocados en traer refuerzos de calidad. Por ahí todavía nos falta muy probablemente un cerrador o un abridor más. Por ahí vamos a tratar de que llegue un cuarto bar, un bateador designado. Entonces, estamos viendo la necesidad del equipo. Ahí estamos en comunicación, el cuerpo técnico con manager, el cuerpo de buscadores. Y bueno, ojalá que las contrataciones que estamos haciendo sean de calidad y por lo menos en números y de las organizaciones que vienen con muy buenas credenciales. Por último, los asuntos generales ya quedó. No, estamos esperando que termine la temporada como tal. Ahorita están allá en aquella liga, están en finales de zona. Finales de zona. Resta por ahí todavía por lo menos un par de semanas más en lo que termina. Y ya habrá tiempo de sentarnos a platicar con el presidente de la liga y el consejo de administración que todavía funge. Y pues ya ellos marcarán la pauta de qué es lo que sigue, ¿no? Gracias, licenciado. Hasta luego, gracias. Pues bueno, ahí están las palabras de Alfredo Arámburo, propietario de los algodoneros y aún propietario de los generales de Durango, que comentó que antes de que finalizara la temporada de Liga Mexicana de Béisbol, que tendría noticias acerca del equipo. Sí, ya que termine la campaña, ¿no? Tanto en series finales de cada zona y ya va a ver cómo está la situación. Así que muy bien, ahí estaba el proyecto de los algodoneros, muy optimista, sabe que el tiempo está encima, pero está tomando el toro por los cuernos. Yo la verdad, ayer también en la mañana platicaba con el ingeniero Joaquín Vega, que al final de cuentas él es, no solamente es el dueño de los cañeros, también es el presidente del consejo directivo de la Liga Mexicana del Pacífico, y dice que se quedó sorprendido, pasó en la mañana en su coche por el estadio de Guasave. Para los que no sepan, está a la orilla de la carretera de la Internacional, la México 15, y dice que se quedó sorprendido por el avance que llevan, tomando en cuenta la premura de los tiempos, y tiene completa seguridad de que va a estar listo para jugar y para poder ser disfrutado en las gradas con todos como debe ser, por los aficionados. Claro que la fachada y alrededores haya trabajos, un caso similar al del estadio de sus cañeros. Pero bueno, hay que tomar en cuenta todas las premuras, ¿no? Pero va a quedar
jugable y disfrutable. Exactamente, hablando de Joaquín Vega, también lo pueden encontrar en la entrevista allá en nuestra fanpage, perdón, de Revista Strikeout en Facebook, donde habla de lo que es el Premier 12, lo que vendrá del Premier 12, de cómo los equipos están organizando para conformar esta selección. El día de ayer lo dimos a conocer aquí, hubo conferencia de prensa allá en Puebla, donde el día 26 se enfrentarán a una selección de Venezuela. Nos comentaban gente que está inmiscuida en este comité organizador de la selección, que esta selección que se enfrenta a Venezuela en septiembre allá en Puebla, el 90% de ellos estará para el Premier 12. Así que ya va a saber una mejor idea usted cuando vea el roster de ese equipo, ¿no? Y a más tardar el 3 de octubre se tiene que dar a conocer la lista oficial de la selección mexicana que estará enfrentando el Premier 12 en noviembre allá en la ciudad de Guadalajara. Y ojo con una cosa, usted lo puede ver desde hace rato, si entra a Facebook y a Twitter, también está la entrevista en Twitter de Revista Strikeout, ahí aclara el ingeniero Vega. Lo ideal sería que fuera una cosa equitativa, pero eso es casi imposible, ¿eh? Ojo, así que seguramente habrá clubes que van a tener que soltar a más jugadores que otros, ni modo, así, y sobre todo porque están comprometidos con el ahora sí que con el compromiso y de que México vaya ayudando a, exactamente, como sea. Así que no hay un número de jugadores que vayan a soltar por equipo. Podrían ser uno, podrían ser dos, podrían ser tres, cuatro. Lo que sí nos dejaron muy claro es que van a seleccionar a los mejores para ir al equipo de México, sean del equipo que sean. Y eso sí nos dejaron muy claro, jugadores de grandes ligas que pertenezcan a roster de 40 no van a participar. Roster activo y roster de 40. Por ejemplo, dígale, ¿quiénes por ejemplo? Ramón Urías pertenece a roster de 40, Gerardo Reyes, Julio Urías, Urquidi, Andrés Muñoz, Manny Bañuelos, Gerardo Reyes, Luis Urías, Roberto Osuna, Verdugo, Joaquín Soria, todos ellos no son elegibles. Es que acuérdense que cuando recién empezó esto hicieron ese alboroto. Exactamente. ¿Y qué le dijimos aquí? No nos quieran engañar. O sea, agua. Eso tenía, ya se miraba, se veía venir y está sucediendo hoy. O sea, no es un evento organizado por grandes ligas. No es el Clásico Mundial, es diferente. Ahí sí hay más apertura. No, el Clásico Mundial lo organizan ellos. Exacto. y ellos le casi ordenan a los clubes. Tienes la obligación de prestar a tus jugadores para nuestro evento. ¿Por qué? Porque la liga sí paga los seguros millonarios. Claro. Aquí no. O sea, para que un jugador te juegue un Premier 12, tienes que depositar no cualquier dinero por el seguro que tienes que ahora. Solamente me queda por ahí el huequito de si jugará o no jugará Cristian Villanueva. Hay que ver. Ahora, el seguro de él en Japón es carito. No estamos demeritando que la selección mexicana sea mala, no. Y el torneo no va a ser malo, no. Seguramente habrá peloteros de muy buena calidad con el equipo mexicano, tal como lo va a traer Estados Unidos, Dominicana y Holanda, que son los que vienen, ¿no? Entonces, o sea, nada más estamos aclarando de eso. Que en un principio se dijo que todos los jugadores que nombramos iban a estar, cuando ya todos sabíamos que no, pues no. A ver, calidad, con lo que haya disponible. Incluso en esa primera lista que dieron a conocer, daban por ahí a Giovanni Gallardo, que es agente libre. Gallegos es otro que no va a estar. A Giovanni Gallardo, anunciaban también a Adrián González, que son agentes libres. Ellos sí pudieran estar, ¿eh? Pero sí. Pudieron estar. Sí, sí, sí. No tienen sin jugar. Bueno, es distinto, ¿no? Sí. Solamente aclarándole a la gente que esos fueron de los que anunciaron que ellos sí pueden jugar porque no tienen un contrato vigente con un equipo de grandes ligas. ¿Qué tan conveniente sería usar jugadores que están inactivos? Yo creo que muy poco. Tal vez, ahora, conociendo el... Ahora, ya sabes que todo ahora se maneja mucho por tema de marketing, mercadotecnia, tratar de jalar gente al estadio. Si no tienes jugadores de renombre, pues llevas unos dos. A ver. Pues así las cosas para el Premier 12, así que eso todavía no lo han aclarado bien,
pero sí a más tardar el 2 o el 3 de octubre se presentará la lista oficial de la selección mexicana y sobre todo esos jugadores que vayan a estar allá en los juegos amistosos ante Venezuela en Puebla. Nos aclararon que por lo menos el 90% de esos jugadores son los que van a conformar la selección. Obviamente los van a tomar desde días antes, porque así lo está requiriendo, así ha sido el pedido de Juan Gabriel Castro, solamente con algunas excepciones de algunos jugadores que se vayan recién integrando a los entrenamientos de sus equipos aquí en Liga Mexicana del Pacífico. Nos comentaban que igual ellos ya se están preparando, se estarían preparando con sus equipos en Liga Invernal, y a ellos les darían un poquito más de el margen más amplio para estar ahí en la convocatoria de la selección nacional. Okay. Y bueno, amigos, con esta información nos despedimos en este miércoles 18 de septiembre, ombligo de semana, deseándoles que tengan una extraordinaria tarde y por supuesto invitarlos a que no se despeguen de toda la información de las grandes ligas, de Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto de las finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol a través de nuestro portal de www.strikeout.com.mx y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como Revista Strikeout. Y no lo olvide, antes de que se me pase, el día 6 de octubre hay un juego con causa, Tomateros contra Algodoneros de Guasave en Culiacán. Una causa muy noble, hermosa. Hay que apoyar a los niños con cáncer. $100 cuesta el boletito. Bueno, es una pulsera que te van a dar, $100, a partir de mañana inicia la venta en el DIF, acá, los que están acá en Culiacán, el que está por el lado de acá, del Hospital de la Mujer, todo ese sector, ahí está el DIF, y el día 30 empieza la venta en las taquillas del Estadio de los Tomateros. Hay que ir, hay que llenar el estadio, hay que decirle a esos niños con cáncer que no están solos y que los vamos a ayudar. También hay otro juego el día 9 en Mazatlán, Venados contra el Sticky Puesto que viene de Portland. ¿Cómo se llaman? Los Pepinillos de Portland, con jugadores de Estados Unidos y de Canadá. Por cierto, un bonito gesto de ese equipo, señor Córdoba. Ellos están haciendo una colecta allá para traer hacia acá y donar a la causa de los niños con cáncer. Y el día 10, los Cañeros de los Mochis contra Guasave, ahí en los Mochis, $50 la entrada, pero todo lo que la gente consuma en bebidas y en comidas y golosinas o lo que usted quiera va canalizado a la causa de los niños con cáncer del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Lo mismo que en Mazatlán un día antes, se me pasó decirlo. Es entrada gratis en Mazatlán, pero igual todo lo que se consuma, ahora sí que en consumibles, va a la causa de estos niños. No los dejemos solos, no nos hagamos que la Virgen nos habla. Hay que ayudar a estas criaturitas. A mí, sinceramente, la verdad me encanta esta causa. Y qué bueno que los 4 clubes sinaloenses que están en el MP se están uniendo con el DIF Sinaloa para ayudar a estos niños. Sí, Córdoba. Y sobre todo $100, que no es mucho. En una sentada, en unos taquitos, sí, se te va, ¿eh? Yo conozco uno que se lo avientan en apuestas por internet. Bueno, en fin, adelante. Bueno, con esta información nos despedimos. Que tengan una extraordinaria tarde. Nos vemos mañana aquí en punto de las 4 de la tarde. Dios los bendiga.